Hola a todos, una consulta que me habéis hecho en diferentes ocasiones sobre los motores giratorios de horna microondas. Primero es de qué voltajes son, ya hablábamos en otros vídeos de que los podemos encontrar de dos voltajes diferentes. Uno es el voltaje de red eléctrica del país, ya sea 220 o 120 voltios, dependiendo de uno o de otro lo vais a encontrar, y podemos encontrarnos motores de unos 21 voltios, como sería este. Que el lugar de ser de 220 voltios, que sería para España, es de 21 voltios de alimentación. Estos motores, cuando son de 21 voltios, ya comentábamos que se alimentan de uno de los bobinados del ventilador. El ventilador que enfría el magnetrón, pues de uno de sus bobinados obtenemos los 21 voltios. La consulta era: ¿cómo puedo alimentar un motor de estos para hacerlo funcionar? Lo suyo sería alimentarlo con un transformador de 21 voltios de salida, pero si no disponemos de un transformador de 21 voltios, pues uno de 12 voltios nos puede servir. Tanto un transformador como un transformador de focos halógenos. Las típicas lámparas que tenemos, por ejemplo, en muchos comedores, pasillos, etc. Los focos halógenos típicos. Pues bien, su transformador de entrada, en este caso 220 voltios, o 230 y salida 11,5 voltios, en corriente alterna nos sirve perfectamente. Vamos a conectar el motor. Ya digo, es un motor de 5 o 6 revoluciones por minuto, 5 o 6 vueltas, 21 voltios, 3 vatios y lo dicho, conectamos el mismo y lo probaremos que veamos que gira adecuadamente. Conectamos un terminal, el otro, alimentaremos nuestro transformador. Y tal como veis, con un transformador de 11,5 voltios, con un transformador de foco halógeno, el motor gira sin problemas. Posiblemente si contamos las vueltas, en lugar de 5 o 6 vueltas por minuto, pues dará mmm, alguna menos o dará las 5 vueltas justitas. Pero tal como veis, gira sin ningún problema. Pero vamos a parar su eje y el mismo sigue girando. O sea que el motor sigue teniendo, teniendo fuerza si tuviéramos que utilizarlo para el arrastre de algún elemento, para el giro de algún elemento. Solamente recordaros que estos motores, su poder de giro está bastante limitado. No podéis sobrecargarlo, no podéis meterle varios kilos para que los mueva, ya que sencillamente se quemará el motor. Ya veíamos en un vídeo anterior que el bobinado de estos motores, el bobinado interno, es muy muy fino, más fino que un cabello, que un pelo. Por lo tanto, se puede quemar con extrema facilidad y no llevan protección térmica, o sea, no llevan fusible térmico interno, por lo tanto, no están protegidos. Lo dicho, si tenéis que hacer girar un motor de esto para darle una utilidad para otro tema, con un transformador de foco lo podéis hacer girar sin problemas. Un saludo para todos.